El 24 de mayo del año 2000 fue un día muy importante para las matemáticas. Hacía ya 100 años desde que David Hilbert había propuesto en París sus famosos 23 problemas, aquellos que él consideraba más importantes para el desarrollo de las matemáticas del siglo XX. 100 años después, en la misma ciudad, el Instituto Clay de Matemáticas de Cambridge aprovechaba este aniversario y la entrada del nuevo milenio para proponer 7 problemas nuevos. 7 de los problemas más difíciles a los que se estaban y todavía se están enfrentando los matemáticos alrededor de todo el mundo. Su intención era hacer ver al público en general que no todo está resuelto en matemáticas, que todavía quedan muchísimos temas importantes que resolver, y también querían premiar al que pudiera resolver cualquiera de ellos con, mucho cuidado, $1,000,000. En esta serie de vídeos vamos a profundizar en todos ellos para que, quién sabe, quizás dentro de unos años alguien que haya visto este vídeo tenga la oportunidad de resolver alguno. Esto es la saga de los problemas del milenio. Antes de empezar, quería dar las gracias a los mecenas de Patreon, por los que este vídeo ha sido posible. Si os gusta este tipo de contenido y queréis que siga trayéndolo, podéis hacerlo tanto en Patreon como haciéndoos miembros del canal, el botoncito al lado de suscribirse. Os dejo todo en la descripción y muchísimas gracias. Estos son los 7 problemas del milenio, y hoy es el turno de la teoría de la computación, el problema P versus NP. Nos vamos a mover por el mundo de los programas y los algoritmos, así que veamos primero qué es a lo que nos referimos con uno. Al principio, yo siempre me imagino un algoritmo como una caja negra, como un ordenador que sabes que dentro está lleno de código. A este le introduces una entrada de un determinado problema, ahora veremos esto, y entonces lo gestiona dentro con operaciones para, después de un determinado tiempo, arrojar una solución si es que llega a alguna. Por ejemplo, pensad que queremos sumar dos números. Lo primero que hace vuestro ordenador es identificar cuáles son esos números, en binario. Es decir, dentro de la caja lo primero que se hace podría ser su conversión al sistema binario. Justo después se puede ir sumando bit a bit hasta que, voilà, después de un determinado tiempo se saca el resultado. Pues así es como yo pienso en un algoritmo, así como idea muy general y resumida. Lo mismo sería, por ejemplo, también para el cálculo del determinante de una matriz. Introducimos la matriz y, después de un tiempo de cálculo, nos arroja cuál es su determinante. O incluso más, otro ejemplo, podrías tener un algoritmo que tuviese como entrada un sudoku sin resolver y que en cuestión de segundos, pues, lo resolviese. Pues bien, lo que se pregunta el problema P versus NP es acerca de la complejidad de estos algoritmos, es decir, ¿cómo de difíciles son estos? Y para entenderlo mejor, lo primero que tenemos que definir es qué es eso de la complejidad algorítmica. Cuando se habla de este tema, se suele diferenciar la complejidad respecto al tiempo de la del espacio necesario para resolver cierto problema. La primera es fácil. Si tuviésemos una matriz n por n, ¿cuánto tardará nuestro programa en calcular el determinante en función del tamaño de la matriz? Y respecto a la segunda, si tuviésemos una matriz 1,000,000 por 1,000,000, ¿tendríamos espacio suficiente en el disco para poder resolver su determinante? En este vídeo nos vamos a centrar solamente en la complejidad temporal, porque es precisamente de la que trata el problema P versus NP. Vamos con un ejemplo. Cuando nos referimos a ver cuánto tarda en acabar un algoritmo, lo que se suele hacer es contar cuántos pasos va a dar por dentro antes de finalizar. Pensad, por ejemplo, que vamos a sumar dos números de n bits, en este caso con n igual a 6 para simplificar. Uno de los muchos algoritmos podría ser descrito de la siguiente forma. Empezamos de derecha a izquierda y sumamos los dos primeros números. Esto es un primer paso. Seguimos a la izquierda, otra suma, por lo que es otro paso más. Ahora, 1 más 1 es 10 en binario, por lo que ponemos 0 y llevamos 1. Otro paso. Y ahora, claro, vamos a tener que sumar tres números, por lo que son dos sumas seguidas, es decir, dos pasos más. Y así con todos los demás números. Todo esto quiere decir que si consideramos la longitud de la entrada como el número de bits de cada número, lo que está pasando es que con un input de 6 bits hemos tenido que realizar 8 operaciones básicas, 8 sumas. Fijaos que en el peor de los casos, que fueran todo unos, habría que haber hecho 12 sumas, es decir, el doble que 6, así que en general se puede decir que sumar dos números de n bits cuesta 2 por n pasos como mucho. Esta es la complejidad temporal del algoritmo de la suma usual, porque estamos contando las operaciones básicas, las sumas de bits, que cada una le cuesta al ordenador un determinado tiempo. Se suele escribir con una O grande y se lee del orden de n. Dentro ponemos una n porque hemos visto que la complejidad de la suma evoluciona de forma lineal. O lo que es lo mismo, el tiempo del algoritmo en función de lo grande que sea la entrada está acotado por una función lineal. Pues bueno, si en vez de n consideramos del orden de n elevado a alfa, lo que estamos diciendo es que el tiempo computacional requerido va a ser menor que otra constante por n elevado a s alfa.
De forma gráfica, esta sería la evolución del coste de la suma que acabamos de definir respecto a la longitud de los números, el número de bits. De forma similar, hay algoritmos para la multiplicación que son del orden de n al cuadrado, mucho peores que el de la suma. Y otro ejemplo, la forma en la que habéis calculado el determinante de toda la vida en secundaria con el método de Gauss-Jordan es de orden de n elevado a 3, mucho peor que las anteriores, lo cual, pues, tiene sentido. Lo curioso de todo esto, y es en los que muchos matemáticos, informáticos, físicos, ingenieros, etcétera, trabajan, es que los algoritmos se pueden mejorar, o crear otros nuevos, vaya. De esta forma, lo que se busca es crear unos que sean más eficientes todavía. Y es que conocemos algoritmos tanto para la suma, como para el producto, como para el cálculo de determinantes, que son muchísimo mejores de los que os he comentado. Por ejemplo, el más rápido para el determinante que conocemos es del orden de n elevado a 2,373. Ahora, si os fijáis, una cosa que comparten todos estos algoritmos es que efectivamente tienen un orden menor que un polinomio. Es decir, lo que hay dentro de la O grande es menor que n elevado a algo. No es ni una exponencial ni nada que crezca más. El conjunto de todos los problemas de decisión que se pueden resolver de esta forma con tiempo polinomial son los que decimos que están dentro de la complejidad P, de polinómicos. Por ejemplo, el problema de sumar dos números, de multiplicar dos o de calcular el determinante de una matriz, todos pertenecen a P, y en cierto sentido son problemas fáciles, porque es asumible que se puedan resolver en tiempo polinomial. Pero aquí ocurre una cosa, no todos los problemas se pueden resolver de esta forma, en tiempo polinómico. Seguramente conozcáis lo que es el Sudoku, un pasatiempo súper famoso. Básicamente hay que rellenar las casillas blancas con números del 1 al 9 de forma que no se repita ninguno en ninguna fila, columna ni cuadrado. Pues hay una cosa que se llama el Sudoku generalizado, que básicamente es cambiar el tamaño de este. Por ejemplo, tendríamos el Sudoku mini, formado por números del 1 al 4, o el Sudoku con n igual a 5, mucho más grande que los anteriores y, sin lugar a dudas, muchísimo más difícil. Podéis tratar de programar algún algoritmo en función de este n para resolver los Sudokus generalizados, pero seguramente notaréis que cuando n es muy grande, el programa tarda muchísimo en sacar una solución. Y esto es porque, de todos los algoritmos que se conocen para resolver el Sudoku generalizado, ninguno es polinómico, son todos exponenciales. Y esto quiere decir que el tiempo que va a tardar tu algoritmo en resolverlo es mayor siempre que cualquier polinomio dado cuando n es lo suficientemente grande, porque la exponencial crece más deprisa que un polinomio. O sea, que estamos delante de un problema, pues ya no tan asumible. No sabemos si habrá algún algoritmo que pueda ser polinomial. Vale, entonces así, a priori, no tenemos un algoritmo entre comillas bueno para el Sudoku. Pero lo que sí que tenemos es una forma de verificar soluciones. Podemos comprobar fácilmente si un Sudoku está bien resuelto o no. Y de hecho, para todo n, cualquier Sudoku generalizado se puede comprobar si está bien o no en un tiempo polinomial. Simplemente vas pasando por las filas, columnas y luego los cuadrados y viendo que todo está bien, y esto es en función de n un polinomio de comprobaciones. Pues bien, los problemas de este estilo, que se pueden comprobar que las soluciones son válidas en un tiempo polinómico, son los que se llaman la clase NP, que significa Non-Deterministic Polynomial Time. Para aquellas personas que todavía queréis una definición más técnica, os la dejo por aquí. Habréis notado sutilmente que he puesto P dentro de NP, y esto es porque P es un subconjunto de NP, y ahí va la demostración. Imaginad que tenéis un problema P que lo podéis resolver en tiempo polinómico. Si tenéis la capacidad de resolverlo, también tenéis la capacidad de comprobar soluciones, ya que simplemente lo que tienes que hacer es volverlo a resolver, obtienes tus soluciones y las comparas con las que te han dado para ver si están bien. Por lo tanto, si se puede resolver fácil P, se puede comprobar fácil NP. Otro de los problemas chulos de los que vamos a hablar es el de las 8 reinas. Dice así, en un tablero de ajedrez intenta colocar 8 reinas de forma que no se amenacen entre ellas. Os recomiendo pausar el vídeo e intentarlo porque no es tan fácil. Aún así, os dejo una de las 92 soluciones posibles. Como podréis ver, este también es un problema que se puede comprobar en tiempo polinomial si las soluciones están bien. Simplemente vas fila a fila y después diagonales, es decir, está en NP. Pues ahora preparaos, porque imaginad que en vez de un tablero 8x8, el usual, tenemos uno de n por n casillas, con n un número enorme. Si con n igual a 8 ya parecía a nivel un poquito difícil, de esta forma parece súper difícil de resolver a mano, y por eso es que usamos algoritmos. Y es que precisamente aquí es donde llega el problema de nuevo. No conocemos de momento ningún algoritmo polinómico para resolver este problema, todos son exponenciales, como el del Sudoku generalizado. De todas formas, como sus soluciones son fáciles de comprobar, este problema junto al Sudoku generalizado están los dos en NP. De momento no podemos asegurar que estén también en P, porque no tenemos una forma de resolverlos con tiempo polinomial.
Y aquí es donde se viene. Lo que se pregunta un problema del milenio sobre este tema, el problema P versus NP, es lo siguiente. ¿Acaso el conjunto P es igual al conjunto NP? Es decir, si podemos comprobar rápidamente las soluciones de un problema, ¿habrá un algoritmo rápido para resolverlo? ¿O quizás hay algún problema en NP que no puede ser resuelto de forma polinomial, que no esté en P? Este es un problema del milenio, y resolverlo tanto afirmativamente como negativamente te hará pasar a la historia de las matemáticas y la computación, así como tener $1,000,000 más al día siguiente. Una herramienta importante a la hora de atacar este problema es trabajar con otro subconjunto de los NP, llamados NP completos. Estos son problemas que están conectados con todos los demás de NP, pero no de cualquier forma. Tienen la propiedad de que todos los otros problemas de NP se pueden reducir a estos en rojo de forma polinómica. O en otras palabras, si pudiésemos resolver un problema NP completo con un algoritmo polinómico, como están conectados polinómicamente con todos los demás, estos también podrían resolverse en tiempo polinómico. Lo que significa, básicamente, es que si ya fuera un algoritmo que resuelve un problema NP completo rápidamente, de forma polinómica, teóricamente también se podría usar en todos los demás problemas NP para obtener algoritmos también rápidos, de forma polinómica. Y esto lo que significa es que si somos capaces de resolver un problema en NP completo, en la teoría podríamos resolver rápidamente cualquier problema en NP. Encontrar el algoritmo para cada caso sería otra historia, pero el caso es que existiría, y esto significaría que P es igual a NP. En resumen, resolver polinómicamente un problema de esta clase NP completo implicaría que P es igual a NP porque están todos conectados con él. ¿Pero qué es lo que pasa? Que ninguno de los problemas de esta clase se ha demostrado que sean polinómicos, por lo que de momento no se puede decir nada. Algunos ejemplos de problemas NP completos son los de antes, el sudoku generalizado y poner n damas en un tablero. Resolver cualquiera de ellos de forma polinómica resolvería el problema P versus NP. Así que ya sabéis, menos Minecraft y más ajedrez si queréis ganar $1,000,000. Y ya para acabar, 2 años después de que se lanzaran los problemas del milenio, se les preguntó a un grupo de expertos si creían que P era igual a NP o no. El 9% lo creía, el 61% que no, y el 4% que era independiente de los axiomas de las matemáticas, y por tanto que no se podía demostrar ni refutar. Luego estaba el otro 26% que dijeron o que no lo sabían o que les daba igual, y muy fan de estos últimos, la verdad. La encuesta se repitió 10 años después, y el resultado fue que todavía más científicos pensaban que P no era igual a NP. Pero bueno, de momento estas afirmaciones no implican nada, ya que como siempre os digo, hasta que no haya demostración no se puede asegurar nada. Y hasta aquí llega el vídeo de hoy. Quería dar las gracias a Javier, en Twitter con el nick Riojano Unitario, que me ha ayudado un montón en el desarrollo de este vídeo. Recordad también que si queréis que este proyecto siga adelante, podéis uniros al canal o apoyarlo a través de Patreon. Os lo dejo todo por aquí abajo. Y nada más, muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo del milenio.